Pero no quiero que se pase el tiempo sin que le abra su regalito a mi Ulicleto. Madre, abre, mami. Te compré algo, baby, porque te amo con todo mi corazón. Gracias, mami. ¿Y por qué? It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook Messenger, call me. Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment. Cause I'm living life in airplane mode. Buenos días, Nathan y Abby. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. ¿Bien? ¡Qué bien! ¿Y qué van a desayunar? Cereal. ¿Cereal? Primera vez le compré un cereal de estos que a mí no me gusta mucho porque tiene mucho azúcar, pero pobrecitos, me lo han pedido tanto. Eso que tienen figuritas adentro de Lucky Charms. Y pues, pobrecitos. ¿Está rico? ¿Te gusta? Se me está acabando mi proteína, amigos. Para mí no hay mejor manera que empezar mi día con un licuadito hermoso, perfecto, sabroso. Por si no me da tiempo de desayunar por alguna razón del destino muy inhabitual, como por ejemplo niños llorando, Olivia enojada y berrinches, pues aquí está mi desayuno. ¡Oh, yes! Amigos, os cuento que me llegó un paquetito para Ulises. Le mandé a pedir unos zapatos. Ya saben que yo lo quiero mucho y pues a tantas cosas que ha hecho por mí. Él es tan lindo conmigo, o sea, no tengo manera de agradecerle yo a él todo lo que él hace por mí. Y a pesar de que él me ama, ¿verdad? Lo hace porque siente mucho amor hacia él. A mí me gusta siempre tener mis detallitos con él también. Y yo sé que a él le encantan los zapatos, así que espero que esto le guste. Y todavía falta otro par que no me ha llegado. Espero que le guste. Ahorita que venga, ya me voy. Ha llegado mi chilango. ¡Yay! Hi, baby. Estoy feliz de verte. Yo también. Ven aquí a Doña Chirunda. Estoy caminando aquí. Hola, mami. Amigos, yo estoy grabando un video aquí con mi Avirongas especial para ustedes, pero no quiero que se pase el tiempo sin que le abra su regalito a mi Ulicleto. Ay, abre, mami. Te compré algo, baby, porque te amo con todo mi corazón. Gracias, mami. Y porque eres muy lindo conmigo. Ábrelo. ¿Qué pasó, mi Holly? Holly. A ver. Laura. Estoy insegura si te van a quedar, baby. Es que no había medios. Estoy viendo la caja muy grande. A ver, dáselos a Ulises, ¿ok? Dile gracias por todo lo que haces por nosotros. Enséñaselos. Toma, papi. ¿Qué? ¿Qué? Pero no, están muy pequeños. ¿Te gustan, baby? ¿Sí? Hacen bonito el color. Aunque sé que te gustan últimamente los colores como más vivos. No, pero en Converse sí me gustan así, de ese tipo. ¿Sí? Ah, pues tienes que... ¿Qué? ¿Qué onda, amigos? Les cuento que voy en camino a la tienda a comprar comidita. Javi quiere que les compre unos juguetes. Sé que no les muestro mucho durante el día por lo mismo, que pues si me detengo a grabar, pues ya es cuando ya me entretengo más, ¿verdad? Pero
Vamos a ver qué compro. Voy con mis chiquillos. Todavía estoy en depresión por el video que se perdió. Y no solamente eso, sino también las fotos que se me perdieron, que me cuesta pues trabajo, ¿verdad? Reemplazarlas porque no vuelven a salir iguales. Pero bueno, ni modo. Vamos a la tienda a ver qué compramos para comer y a continuar echándole ganas. ¡Ya llegamos! Amigos de YouTube, viejos y sanos. Se durmió mi gordo. En yo, la Olivia, estamos despiertas. Qué desesperante es cuando se quedan dormidos en el carro. Porque tenemos que bajarlos y despertarlos y se enojan aquello carrito. Así que lo voy a ocupar. Sí. Vamos. Bueno, creo que vamos okay. Sí, a ver. Gaby, tan ayudante que es con mami. Por eso la quiero tanto, mi niña. Amigos, me acabo de dar cuenta que se me olvidó la tarjeta correcta. Tengo tres tarjetas iguales. Estas dos y otra que está en la casa. No sé qué voy a hacer. Al menos que me cueste mucho hablar con internet para hacer transferencia. Ya quiero cancelar todo, pero no tengo que ir a la casa y regresar. Está como un poquito lejos. A ver si puedo hacer algo ahorita. Abby, muy mal. Abby me acaba de tirar la cámara y casi me la rompe. Amigos, tardé bastante en la tienda. ¡Vente! 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 Ulises va a estar enojado conmigo, pero ya después cuando ya hablé para el banco, ven, que un chinito me prestó su teléfono porque se me olvidó el mío. La manager tardó en llegar como media hora para pasar su tarjeta para que pudieran aprobar la compra, porque la habían guardado. Y Abigail me tiró la cámara, en fin. Ay, sí, qué barbaridad. Ulises va a estar que se lo lleva a la fregada. Creo que he tardado por lo mínimo una hora y media. Ya llegué, Chilango. ¿Ya? Siento que me haya tardado. ¿Por qué? ¿Estás enojado? Nah, fíjate que te viste que hice la transferencia de tarjetas. Ajá. Y que no me llevo la tarjeta que era. Y luego. Y ya con todo ahí, que pido un teléfono prestado para hablar porque nadie tenía internet. Para hablar, pues no me llevé ni mi teléfono. Pues ya ves que yo siempre voy según bien segura. Ajá. Cuando voy abriendo mi cartera y no quise regresar, y ahí ando pidiendo y Abigail me tiró la cámara también. Y la miro media rara. Como que ya tiene días que está media rarilla, ¿no? Sí. Ya están saliendo estos nuevos, ¿no? Bien verdes. ¿Ya los viste? ¿Me explica toda esta brillita? ¿Quién no va a comer ice cream? Mira, a ¿quién? ¿Para quién? ¿Ese? ¿Para quién es el vaso? ¿Para quién es el vaso de ice cream? ¿Que ya no tiene? ¿O el que ya no tiene? Por favor, que me den el súper hoy. A vos, espérame, estoy agarrando la bocina, mami. Oye, ya está rota la pantalla de esta madre. Sí, la tiró, mira. Ven, todavía no acabo. Bueno, amigos, mientras aquella se hace su menjurje, yo quiero saludarlos porque se me hace que hemos estado muy desconectados. Estamos muy desesperados con lo de la camioneta. Sí, estoy viendo ahorita un video de cómo arreglar esa camioneta. Bueno, así es de que. ¿A quién vamos? Y pues sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta o algo así? No, no, no. ¿No? No preguntas. Ok. Si alguien quiere una bola, si alguien tiene alguna, quiere alguna bola de madrazos. Ya les tengo miedo a los amiguitos. ¿Quién no va a comer ice cream? Estaba haciendo esto aquí en el en Google, estaba buscando sobre los quesos, porque se me hizo interesante, estaba viendo un video sobre los quesos. Y le digo a Evelyn, le digo, oye, la verdad me gustaría conocer así, probar pues la, toda la clase de quesos que existe. ¿Verdad, mami? ¿Qué te dije? Es un amante del queso. La neta, y del jamón. Cuando va. Dura el queso en esta casa. El queso y el jamón se van de volar. Cuando vamos a las marquetas, y yo veo así un chingo de jamones diferentes, se me antoja, mami, así, ¿no? O los quesos, así, esos que tienen hasta como hoyitos. Se mira bien bueno. Pues yo, la verdad, no te voy a decir que he probado toda la clase de queso del mundo, ¿no? Pero pues me crié en un lugar donde hacían mucho queso. Entonces, era un solo tipo de queso, pero era queso, pues, haciendo queso. No, pues sí, pero hay diferentes. Hay unos que los dejan como añejarse por años. Ese es el que me gustaría probar. Ese que se le hace hasta, se me hace que se le hace como un gusano adentro. Ay, Dios. Es el que tiene hoyos, que te digo. ¿Por qué le hacen los hoyos? El gusano es el que le va haciendo como hoyos. No, no sé, no, la verdad no, no sé bien. Pero lo he visto en la tienda y se mira bien bueno. Sí, ¿verdad? Cenicienta. Sí, quiere ser. Me da depresión ver la cocina así, tirada. Pues, porque tengo que levantarme a hacerle desayuno a los niños. Quienes se portaron muy bien. Ponme a cargar, por favor. Voy a dejar esta acá arriba porque si no mañana no tengo cámara. Buenas noches. Probando, good night. Probando. Hasta mañana. Nos vemos, los queremos. Ay, ya. Amigos, nos vamos a despedir por esta noche. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes y que ustedes hayan estado con nosotros. Valoramos muchísimo, muchísimo. Su tiempo. Todo lo que hacen por nosotros, su tiempo y todo. Sus likes, amigos, que nos hacen muy felices. Sí. Notamos que en algunos comentarios nos están pidiendo una cajita para enviarnos cosas. Y la verdad, no tenemos ahorita. No tenemos, y me sentiría un poco rara abriéndome algo así porque, no sé, no... No sé. Probablemente después. Probablemente después. Discúlpeme que no tenga una ahorita. Y yo sé que hay varias personas que nos han pedido, pero no queremos vernos como un tipo de personas que estamos pidiendo algo. La verdad, no, amigos, me da tristeza, pero... Yo voy con el bigotazo, mami. ¿Estás a punto de llorar? Poquito, pero ya no, olvídenlo. Gracias por todo su apoyo. Queremos mandar unos saluditos después. Vemos si se juntan más personas que gusten en la cajita, lo que sea, mandarnos una cartita, pues ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero por el momento no hay cajita y no queremos que se empiecen a pelear por eso. Le vamos a mandar el primer saludo a Inés Baro, que nos escribe desde España y nos dice, hola familia Chilanga. Avies princesa preciosa por dentro y por fuera. ¿Para cuándo un saludito para mí? Os veo desde España. Un besazo. Un beso, Inés Baro. Yo sé que no vas a ver este mensaje hasta... Ahí te va un besazo. Ahí te va un besazo. ¿Qué tienes que decir? Un masazo. Lo tienes que decir. No, muchas gracias, Inés, por tu comentario.
fuerte abrazo, ya sabes que sí. Son muy buenos sus comentarios para nosotros. También antes de despedirnos, también queríamos hablarles un poquito sobre lo que nos comentaron, que el topo, que no lo vayamos a matar. La verdad es que obviamente no vamos a matar al topo. Ah. Pobrecito topo, yo no, la verdad no, yo no mato ni una mosca. Y sí me interesa que lo saquen de ahí porque está destruyendo la yarda, pero no vamos a matar al topo ni quiero que me... No, ya ni se ha aparecido. No, ya no lo hemos visto. Creo que lo sacaron los de allá porque los oí como que estaban picando la tierra. ¿Tú crees? Sí. Pues es que el topo enfrente. No, bebé, es que el topo anda en todos lados. Mira, si se pasa de acá hasta allá, ¿tú crees que no se puede pasar de allí a allí? Oh, sí. Anda en todos lados. Pobrecito. Pues de aquí al lado yo creo que por eso mejor quitaron el zacate. Yo creo, qué mala onda con el topo. La verdad no sé qué pasó con el topo. Topo, ¿dónde estás? no vamos a matar al topo, amigos. No le vamos a hacer nada, por favor. Todo es cotorreo, puro cotorreo. Vamos a mandar a... A mandar otro saludo a Dulce Delgado. ¿Qué nos dice Dulce Delgado? Tobar, oh. Mira qué linda, Dulce Delgado. Ok, dice Dulce Delgado, dice: Eve, tengo 11 años y me encantan sus videos. Mándenme un saludo, porfis. Son una linda familia chilanga. Les mando saludos desde Texas. Un beso a Dulce, gracias, Dulce. Te me haces tan tierna. Se me figura como las sobrinas tuyas y las tienes de tu hermano. Son grandecitas, pero te ves a una niña, ¿verdad? Todas son chiquitas. Gracias por mirarnos. Gracias. Qué ahí te bueno. Va otro rápido para Alma Tobar. Sí, dice. Alma Tobar. Siempre nos quiero. Alma Tobar, ya te conozco. Tú siempre estás ahí. Eso es todo. Gracias por tu apoyo. Siempre te leemos, te apreciamos, te amamos, te queremos. Te queremos. Lele. Alma, te queremos. Te queremos, Alma. Dice, chale, hijo, te quiere retear tu bebé. ¿Quieres, baby? Sí, ¿no? Gracias, amigos. Gracias a todos por lo bonito que son con nosotros. Gracias. Los apreciamos mucho. Mañana regresamos con más. Esperamos que sea otro día. Tenemos otras noticias que... Muchas cosas que contarles que han estado pasando. También pues hemos estado un poquito alejados del video porque han pasado muchas cosas en estos días, pero queremos que pasen los días para poderles ir contando poco a poco. Para contarles ya con hechos, ¿no? Sí, ustedes saben que son parte de nuestros días y de todo lo que pasa, tanto lo bueno y lo malo. Así que los queremos. Exacto. Nos vemos hasta la próxima. Ya tenemos 5 minutos despidiéndonos. Bye. Hasta mañana. Bye.